Convidámosles a entrar en la aldea palense de Santiago de Alba y retroceder hasta la época de los 40 o 60, donde la actividad de dos campos vivía a su época de mayor esplendor. O llegar al río sorpréndenos a las mujeres del lugar lavando a ropa y manteniendo las conversas del día. No, señor, estoy de tranquilina en la casa. Continuamos explorando el lugar y antes de llegar al siguiente escenario, asáltanos a Guardia Civil, haciéndonos revivir a represión de aquellos años. ¿Cuántos rojos hay aquí? ¡Saquen sus papeles! Así es, durante 2 kilómetros hemos descubriendo escenas y personajes de la vida pasada de esta aldea. Todos forman parte del roteiro teatral Son de Aldea, una iniciativa que salta o orgullo de ser do campo. Moitos actores y moitas actrices por primera vez aplaudenles por aquilo que en algún momento mejor fueron discriminados, ¿no? Por ser de aldea. Los actores y actrices quienes escribieron a historia, los propios vecinos de la zona. Y los meus años ya reviví moitas das que das dantes. Representaciones en las que o espectador toman boa parte de ellas. Fantástico, buenísimo, encantame. Los actores de aquí, los mejores. Con esta iniciativa, Santiago de Alba volveu por segundo ano consecutivo a reivindicar as oportunidades económicas dos povos a través desta orixinal cita dinamizadora da cultura rural.